en el momento de las preguntas, pero bueno, vamos viendo a ver cómo está la conexión. Sí, ¿querés hacer una breve introducción para Jan? Sí, perdón, me olvidé. Well, Ian, you already know me. I was just presenting me, Donna and Marta, and saying thanks to Marta to give us the opportunity to learn how to implement GLOBE into the classroom. So welcome everyone, and we are going to start with Marta. Thank you. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por haberme invitado para participar en esta webinar. At first, I want to say thank you to invite me to participate in this meeting. And bueno, la idea es, como ustedes pueden ver, realizar un recorrido por varios temas mediante los cuales nosotros vamos a poder relacionar el diseño curricular con diferentes recursos para aplicar el programa GLOBE en el aula. As you can read, the idea is to make a tour of different topics to relate the curriculum design with different resources to apply the GLOBE program in the classroom. Muchas veces surge la pregunta en los talleres de, bueno, somos maestros GLOBE y ahora, ¿qué hacemos? Ahora, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos implementar el programa en nuestras clases? When we lead workshops, one of the main questions is, well, now we are GLOBE teachers, and now how we can implement the GLOBE program in the classroom. Y uno de los temas más importantes, y quizá los desafíos más importantes, es precisamente lograr hacer esa relación del programa GLOBE dentro del diseño curricular. One of the most important challenges is to integrate the GLOBE program in the curriculum design. Muchas veces es mucho más fácil poder trabajar con el programa GLOBE en el aula cuando los directivos están convencidos de que el programa es un programa que tiene mucho valor, que tiene valores de la enseñanza, que va a hacer que nosotros en nuestras aulas, en nuestras clases, hagamos algo diferente. It is very important when the headmaster is convinced that the GLOBE program is very important to implement in the classroom. De acuerdo a eso, nosotros vamos a empezar a trabajar precisamente con lo que significa trabajar con el programa GLOBE en el aula. According to this, we are going to try to explain how to work with the GLOBE program at the classroom. ¿Cuál es la propuesta de esta webinar? Es lo que dijimos, integrar GLOBE en el aula. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver que en el año 2015, se realizó una encuesta que la realizó el grupo de evaluación de GLOBE, el grupo de trabajo de evaluación, y en esa encuesta que se hizo sobre 323 educadores, más del 90% afirmó que el programa GLOBE tiene importantes beneficios para los alumnos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de valorar esa idea y poder trabajarlo como estamos viendo en el aula. Jan, you can read what I am saying in English, okay? And this survey was done for the evaluation working group. And the most important is to work with the GLOBE program in the classes is so important according also with this survey. Ahora, nosotros podemos trabajar con aplicando diferentes estrategias de enseñanza, trabajando con ejemplos, trabajando con recursos y trabajando con propuestas de actividades. Y ese es el camino que vamos a ir recorriendo a partir de esta presentación. In this presentation, we are going to make a path
with the content, global the curriculum design, teaching strategies, examples, resources, and activity suggestions. Nosotros, como educadores, sabemos que el programa GLOB es un programa basado en las ciencias. Y la idea es que en este recorrido no solamente se lean ciencias, sino hacer ciencias. Y uno de los objetivos muy importantes de este programa es poder generar capacidades en los chicos por las cuales puedan darse cuenta que aprender ciencias no es tan difícil. Yo me acuerdo cuando yo estudié matemática, física, química, me costaba muchísimo. Y ahora de grande me doy cuenta que era porque no entendía, porque la forma de explicarlo era totalmente teórica y esto se va adquiriendo a través de la práctica y es lo que el programa GLOB va realizando. One of the most important thinking at the GLOB program is that we don't have to read science, we have to do science. And I say that when I was at the high school, it was very complicated to me to understand mathematics, physics, and chemistry. And now I can realize that it was because I didn't understand, because the way to teach, it was very different as today. El programa GLOB me permite poder dar un cambio en la escuela. Yo siempre digo que el programa es ante todo un programa educativo basado en las ciencias, basado para entender el ambiente, que nos enseña a cuidar el ambiente, pero nosotros tenemos que relacionarlo también con lo que es la enseñanza. I think that the GLOB program is a specific education program. Also in environmental activities, and also to explain about science, but the most important is that it's an education program. Ahora, la idea es no solo pensar qué es aprender, what to learn means, sino cómo aprendemos, how do we learn. Y aprender es la acción de adquirir y retener conocimiento, habilidad o información sobre alguna materia o algún tema. Por lo tanto, en la medida que nosotros aprendamos con el quehacer, vamos a poder apropiarnos de ese contenido. It is important not only to read, the most important is to understand and to can make relations between the different subjects and different topics. Otro aspecto que es importante tener en cuenta es que hay diferentes metodologías de aprendizaje. Tenemos la metodología basada en inglés sería learning through discussion, que sería aprender a partir de la discusión. Por otro lado, tenemos otra metodología que es la conocida como flipped classroom. Otra que es el visual thinking, que es una de las más importantes que se está desarrollando actualmente. Y otra metodología sería STEM. ¿Por qué yo estoy hablando de estas cuatro metodologías? Hay otras también. Pero estas cuatro metodologías serían importantes como para poder trabajar a partir de la acción. I am saying that there are different learning methodologies. One is learning through the discussion, flipped classroom, visual thinking, that is one of the most, maybe most important today, and STEM. Why I'm talking about these different methodologies? Because in all of these methodologies, the constructivist and the learn through the practice is very important. Yo les estaba diciendo recién que
¿Por qué elegí estas metodologías? Porque se basa mucho también en el constructivismo, y a partir de estas metodologías yo voy a poder también trabajar a partir de la práctica. Nosotros hablamos de la primera, que sería poder trabajar a través de la discusión, es poder lograr que sobre un tema, tener la participación de los chicos, de los alumnos, de diferentes edades. Esta metodología generalmente se empieza a usar a partir de los 10 años aproximadamente en adelante. The first methodology learning through discussion is used generally from students from 12 age and all over the high school. And it is important because we are talking about different topics and we can make a discussion, organize discussions. La otra es flip classroom. ¿De qué hablamos cuando decimos flip classroom? Flip classroom es como dar vuelta a la clase. A partir de esta metodología nosotros vamos a tratar de incentivar a los chicos para que puedan ellos por su medio o por medio de videos, por medio de investigación propia, por medio de planteo de preguntas, etcétera, poder interiorizarse sobre un tema antes que nosotros desarrollemos esa clase. Por lo tanto, vamos a poder hablar en algunos aspectos un mismo idioma. Another learning methodology is flipped classroom. Is as flipped classroom. Is that dar vuelta, ¿quién me ayuda? Is as clase give, invertida. Clase invertida, yes, but in English. Turn classroom, no? And the idea is that the students have the topic and they have to investigate for the next classroom and can understand and speaking and make questions about the teacher is explaining. The other is visual thinking. Visual thinking means that the student can organize all the information and all the activities that the student is going to do by writing papers and put it in the wall, for example, or in a desk, and can decide with this different activity what is important to do and at what moment. And cuando hablamos de visual thinking, es muy importante y es algo que se está trabajando actualmente mucho, que es que los chicos, por medio de papeles, por medio de cartulinas, por medio de post-it, por medio de lo que puedan tener para escribir, puedan ir organizándose sus ideas, y esas ideas que ellos van organizando, las pueden ir utilizando como un rompecabezas, y poder decir, bueno, me quedo con estas y esta idea en este momento no me está sirviendo. Es también como para poder organizarse y poder ellos distinguir qué es lo importante de lo que no es. And the other learning methodology is STEM. And GLOBE is a program that STEM is so important because when we are working with a GLOBE program, we are applying STEM. STEM is related with science, technology, engineering, and mathematics. Una de otras metodologías muy importantes es STEM. STEM, creo que en varios países ya de Latinoamérica, que creo que la mayoría estamos, de los que estamos ahora, estamos representando a países de la región, se está utilizando mucho. Hay países que están mucho más avanzados que otros, y trata precisamente de trabajar eso desde la práctica. Se basa en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Yo les diría, por ejemplo, si ustedes tienen que armar, si están hablando sobre algo relacionado con clima, el poder armar un barómetro muy simple, con elementos muy simples. Hay muchísimos tutoriales que nos van a permitir hacerlo. I am saying that there are some activities that we can work with STEM methodology. And for example, is to make a barometer
when we are talking about climate, for example, and a simple activity that we can find in YouTube, there are a lot of tutorials. And it is one activity that the student can do by the practice. Y bueno, yo me voy a detener como muy importante. Todas estas cuatro son importantes y son solo ejemplos. Y tengan en cuenta lo que sería STEM, porque es muy importante para aplicar en las clases cuando nosotros desarrollemos el programa GLOBE, y hay muchísimos temas en los que vamos a poder trabajar. Crear un barómetro, un termómetro, a lo mejor un pluviómetro, con simples botellas de plástico, que quizá no van a ser, seguramente no van a ser muy muy científicos, pero nosotros vamos a poder trabajar desde lo cualitativo y no desde lo cuantitativo, que muchas veces es lo que también puede ser importante para trabajar con diferentes temas. Ahora, abajo, ustedes pueden leer que hablamos de aprendizaje significativo. You can read, Jan, that I am talking about the significant learning, and is this learning that we can construct the idea, the topic, and is a way to understand and to really learn. Yo estaba diciendo que a partir del aprendizaje significativo, ¿qué es el aprendizaje significativo? Precisamente es lo que tiene significado, lo que tiene significación. Y muchas veces nosotros tenemos que tratar, y que seguramente lo hacemos, de trabajar con temas que a lo mejor no los teníamos pensado a lo mejor para trabajar en esa semana, pero hay un hecho que puede ser un hecho ambiental, un hecho climático, algún fenómeno que sucedió, y que puede estar relacionado de alguna forma con el programa GLOBE, y que nosotros, al traerlo al aula, le vamos a dar mucho mayor significado porque es algo que los chicos lo están viviendo. Entonces el interés que va a tener va a ser todavía mucho mayor. Vamos a ver ahora, pensando en el diseño curricular. Nosotros tenemos temas, hay temas que nosotros los llamamos el currículum formal y lo que llamamos el currículum oculto. Es decir, esos temas que a lo mejor pueden surgir en algún momento por algo que no lo teníamos pensado, que a lo mejor ni siquiera lo teníamos en nuestras planificaciones, pero que es importante poder trabajarlo porque es un hecho real que está sucediendo. We have different topics that we can explain in the classes. And there are some specific topics that can happen in one day, in a week, and it is important to explain and to work in the classroom because these topics are very significant for students because they are living the same the same effect or activity or hazard, for example, como una actividad volcánica o como una inundación, y siempre ustedes van a ver que lo van a poder relacionar de alguna manera con el programa GLOBE y después vamos a ver por qué. Yo acá escribí solamente algunas, algunas que se me fueron ocurriendo, todavía no tengo que llegar ahí, de temas que están relacionados con el currículum y que seguramente se ven en todos los países, porque son temas muy generales. Y esto es lo que yo quise traer hoy acá, porque hay temas que seguramente, por ejemplo, en mi país, Argentina, se da un tema general, hay temas que abarcan el currículum nacional, pero hay otros temas específicos, de acuerdo al área, de acuerdo en donde uno vive, si vive en zona de cordillera, si vive en zona de mar, etcétera, que se va a trabajar con más especificidad. Surely, these are some of the topics that there are learning in most of the countries, because are very general topics. But there are others that I suppose that, for example, where Jan, you live,
you study in deep about hurricanes, because it's something that is very common for you. Yo estoy, le estoy diciendo a Ian, que es de la zona del Caribe, que seguramente él, donde está viviendo, tiene mucha importancia el estudiar huracanes. ¿Mm? ¿Y cuáles son los temas que seguramente se ven? What are the topics more relevant for many countries? Biomas, clima y tiempo, climate and weather, biomes, birds, trees, hazards, cuerpos de agua, el ciclo del agua, islas de calor, cambio climático, imágenes satelitales. Fíjense la cantidad de temas que ustedes ya podrían estar pensando, bueno, estos temas yo los doy. Entonces, cuando hago una planificación, ya estar integrándolos, ¿sí? Para lo que sea el desarrollo del programa GLOBE. Si yo hablo de biomas, estoy hablando seguramente de cobertura vegetal. O de la, if I speak about biomes, I can relate it with land cover. Clima y tiempo, con atmósfera, with atmosphere. Cuerpos de agua, hydrosphere, y, etc. Y ahora acá aparece algo que es muy importante, que son los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sustentable o Sostenible, y en inglés serían Sustainable Development Goals. Y estos objetivos, ¿por qué son importantes? Porque el programa GLOBE, desde el año pasado, firmó una serie de acuerdos por el cual nosotros hay tres objetivos específicos con los que podemos trabajar y hacer una conexión con el programa GLOBE. Estos objetivos de desarrollo son los que habíamos estudiado entre el año 2000 y 2015, que eran los objetivos del milenio. Bueno, esa etapa se terminó y ahora estamos en esta etapa. Y esta etapa tiene objetivos específicos y son los que yo voy a explicar ahora. Some years ago, these goals was named as Millennium Goals. And now, they are continuing with these other objectives, development objectives. And GLOBE program assigned in the last year some... ¿cómo se dice convenio? Agreement. An agreement to try to make a connection with the next objectives. But first, I wanted to show you. Perdón, that Marta, el acuerdo fue con Naciones Unidas Ambiente. Explícalo si querés. GLOBE firmó un acuerdo de colaboración y cooperación internacional con la Oficina de Naciones Unidas Ambiente para implementar, para trabajar en las escuelas sobre estos temas específicos relacionando los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el trabajo que se hace mediante los protocolos GLOBE. Entonces, si bien son tres específicamente, uno después puede ver en todas las demás que siempre hay puntos de contacto entre lo que se trabaja con GLOBE y la mirada que tiene GLOBE sobre el medio ambiente y la tierra como un sistema, junto con estos objetivos. Ian, I was mentioning that last year, during the annual meeting, GLOBE signed an agreement of cooperation and collaboration with UNEP to work together to achieve or to implement the Sustainable Development Goals. There are 17 development goals, and you can see here that there are something different, but the most important is that the idea is to work with the poverty, to work with the quality education, clean water and sanitation, life below water, and life on land. La idea es, hay 17 objetivos y la idea es trabajar con, estos se basan mucho estos objetivos, la relación grande está también
en tocar el tema de la pobreza, ¿sí? La calidad del agua, salud y bienestar, pero se basa fundamentalmente en tratar de apuntar a esa área y sobre todo que los países, cada país pueda definir cuáles son los objetivos, en qué objetivos se van a relacionar más para tratar de cumplirlos. Y bueno, dentro de lo que se pueda, lo ideal es que puedan por lo menos cumplir algunos, como así sucedió con los objetivos del milenio. Y se basan fundamentalmente en el objetivo 4, que está en la calidad de la educación, entonces fíjense que ahí está entrando GLOB también. Se basa también en el objetivo 6, que es la limpieza del agua y todo lo que es la sanidad en base al agua, estamos también relacionándolo. La vida debajo del agua, todo lo que sea océanos, cuerpos de agua, etc. Y la vida sobre la tierra. I am saying that these four objectives are very important and is specific the relation with to try to eliminate the poverty. I know that it is very difficult to do, but the most important is try to do at least to complete one of these or both of these. Y tenemos ahora, estoy pasando a ver si llego, no, me fui mal. Y acá me pasó algo, no sé qué pasó. Que se me fue la presentación. No, agrándala directamente, Marta, no pasa nada. No, me parece que algunos cambios que yo había hecho me parece que no están. A ver, sí sé que la... Espera, quiero ver algo. Esperen un minutito. No, se me fue acá. Me tienen que... Alguien que me haga un recreito y en un momentito lo arreglo, ¿sí? Dale, no hay problema. Voy a bajar... Vamos a ver cómo... Siguiendo un poco con el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, GLOB trabaja mucho con el tema de campañas estudiantiles que tratan un tema específico. Entonces, seguramente, por ejemplo, el objetivo 11, que es de ciudades sostenibles, se puede relacionar con la campaña de Urban Heat Temperature, que es las islas de calor urbano. Hay muchos temas, lo de la calidad de agua... GLOB el año pasado lanzó una iniciativa a nivel mundial para hacerse dos veces al año sobre cuerpos de agua, en donde se le invitaba a los estudiantes a estudiar sobre algún cuerpo de agua que estuvieran cercano, y después que se pudieran comparar estos datos a nivel mundial. Entonces, estas son periodos de observación intensiva que se desarrollan, por ejemplo, en una semana específica del año. El año pasado fue en septiembre y se iba a repetir este año en marzo y por la pandemia no se pudo hacer. La idea era que se haga todos los años en marzo y en septiembre. Durante una semana se hace un periodo de observación intensiva sobre distintos cuerpos de agua que pueden ser aplicando protocolos muy simples como... el pH del agua, y otros pueden hacer oxígeno disuelto, conductividad y todos los demás protocolos relacionados con agua, y después esto genera una base de datos muy grande de un momento del año específico que sirve para comparar y para saber cómo está la calidad del agua de tal vez una escuela que tiene un lago cerca, un río cerca, un arroyo, y cómo ir comparándolo también a medida que pasa el tiempo, si el agua está mejor, si está peor, y hacerse preguntas de investigación sobre qué es lo que está provocando esos cambios en el agua. Esto principalmente para, no solo para Naciones Unidas Ambiente, sino para AIDIS y otras empresas, organismos internacionales que trabajan con calidad de agua, les genera un ingreso de información súper importante que sirve como monitoreo de la calidad del agua
a nivel mundial. Entonces, no sabemos si en septiembre se podrá hacer la campaña de cuerpos de agua, porque no sabemos si se va a poder salir, o tal vez se pueda hacer en algunos países y en otros no, pero los invito a estar atentos, y si no se puede hacer este año, el año que viene seguro, que es una actividad súper interesante para hacer con los chicos. Tal vez para los que viven o vivimos en ciudades grandes es más complicado, pero los que viven en otro tipo de ciudades, que los colegios pueden tener algún cuerpo de agua cerca, es súper interesante para trabajar con los chicos. Mariana, en inglés. Perdona, Amalia. Ian, I was talking about the Sustainable Development Goals and its relation with the student campaigns that GLOBE implements all over the year. I was just mentioning the trees around the globe and the urban heat temperature, and also the water bodies campaign that was launched last year in September. The difference with the water bodies campaign is that it works with an intensive observation period, 2 times a year, just to learn about the water bodies that schools may have close to their buildings, and students can work learning about the water quality and know what is happening with the quality of the water. And this is really important, not only for GLOBE. UNEP is using this data from GLOBE just to monitor the quality of water all over the world, and also AIDIS and other international organizations that work with water quality. No sé, Marta, si estás por ahí, si necesitas. Sí, ya lo estoy solucionando. Si necesitas algo, me decís. No, ya creo que va. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Ya estoy. Si alguien participó de la campaña de Water Bodies el año pasado, en septiembre, y quiere comentar lo que realizaron con sus estudiantes. La veo a Ana conectada, que yo sé que ellos trabajaron en Junín de los Andes con esta campaña, y en marzo iban a volver a trabajar. O mismo si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer. A ver si estamos acá. Ahora les pido mil disculpas, pero quiero ver si... Acá está. ¿Me ven? Sí, Marta. Perfecto, ya está. Les pido mil disculpas, pero bueno. No hay problema. Se pudo solucionar. Bueno, entonces, de acuerdo a todo lo que estábamos hablando, voy a poner mi video primero para que ustedes me puedan ver. ¿Lo puedes activar, Donna, el video? ¿Mi video? Sí, yo te lo activo. Ahí está. Ahí te mandé para iniciar. Me tenés perfecto. Que aceptar. Ahí está, perfecto. Bueno, mil disculpas. De acuerdo con todo lo que estamos viendo, y sobre todo los objetivos que vimos de desarrollo, nosotros al hablar o al trabajar sobre el programa GLOBE, estamos trabajando que la Tierra se comporta como un sistema. ¿Sí? La Tierra es un sistema. According with the GLOBE program, we know that the Earth is like a system, donde todos los elementos se integran, ¿sí? Las diferentes capas de la Tierra, atmósfera, pedósfera, hidrósfera, biosfera, se van a ir integrando. Y los hechos no suceden al azar. All the layers of the Earth are integrated. And all the different activities that happen in the Earth, they have an explanation. Si nosotros vemos ahora este video que yo voy a desarrollar, me gustaría si alguno, por medio del chat o como ustedes quieran,
puedan decir a qué, a ver si pueden identificar con qué se relaciona. Bueno, yo ahora lo voy a pasar. I am showing this video and I wanted if one of explain or can said what is happening now. Yes? Sí. Sí, perdón. ¿Alguno puede decir con qué se relaciona? Pueden vender el video, el audio, los que necesiten. O por el chat. Bueno, yo se los comento. Quizás sea un poquito difícil poderlo ver así, pero se está relacionando con el polvo de Sahara que está afectando en prácticamente todo el Caribe y que ya ha llegado a Estados Unidos. This animation is related with the dust that is coming from the Caribbean, to the Caribbean from the Sahara. And this is an animation that you can see, maybe it's not very simple to see, but you can see the movement of this area. Y la explicación en muchos aspectos está relacionada con las corrientes de vientos. Por lo tanto, ahí podemos hacer la conexión de que la Tierra se está comportando como un sistema, donde nada es estático, sino que todo está relacionado uno con lo otro. Otro tema que nosotros podemos trabajar es la relación, bueno, ya habíamos hablado de los objetivos, recursos, etcétera, etcétera, y ahora volviendo a... Tomando como un ejemplo el objetivo número 6 o el goal 6, slide I am talking about an example of how to work or how to integrate the GLOBE program with the goals that I have mentioned. Este corresponde a agua limpia y saneamiento. Y acá ustedes fíjense que pueden trabajar desde varios protocolos. Al trabajar desde varios protocolos y que nosotros encontremos una relación, estamos trabajando con lo que desde GLOBE se fomenta, que es precisamente trabajar con los llamados bundle protocols, es decir, hacer una combinación. The idea is to work with bundle protocols, and in this example, you can see that for this goal, we can work with precipitation about water, transparency about water, temperature, etc. And it's important to work, as I have mentioned it, to work with Mandel protocols. Que también nosotros podríamos trabajar con alguna otra área de investigación e integrarla. Hay muchas veces que se hacen proyectos de investigación donde lo importante es poder unir o trabajar desde diferentes perspectivas. The idea is also to work with other investigation areas, to work with different protocols, to make a combination and to approach different kind of questions that the students can think about it. Otra idea es trabajar, si nosotros estamos trabajando con nubes, por ejemplo, vamos a trabajar en un contexto teórico, y ahí fíjense cómo se puede relacionar, por ejemplo, con Flipped Classroom. De acuerdo a la edad de los chicos, como maestra, como profesora, puedo decir, la clase que viene vamos a trabajar sobre nubes. A ver quién trae alguna pregunta sobre nubes o alguno que pueda investigar algo, aunque sea muy chiquito, y me va a dar a mí la posibilidad de empezar a trabajar con nubes y después empezar a integrar con precisamente el protocolo de nubes, que es generalmente con uno de los que primero uno empieza para poder trabajar con protocolos. Yo voy a trabajar mediante la observación, making observations, haciéndome preguntas, y voy a trabajar acá integrando también otros protocolos, como el de nubes, el de temperatura, el de humedad, y ahí van a surgir preguntas de investigación.
esas preguntas de investigación me van a permitir trabajar con protocolos, o a lo mejor, o quizá empiezo a trabajar primero con protocolos y después paso a la pregunta de investigación. Y lo más importante en el programa GLOB es toda actividad que nosotros hagamos es enviar datos. Y la culminación sería para nuestros alumnos poder participar en la Feria Virtual de Ciencias, que se hace todos los años en el programa GLOB, y que ya Ana, junto con Claudia Caro, dieron unas webinars excelentes sobre este tema, y que está todo también publicado en la página de LAC, en la página de GLOB. I am speaking about the how important it is to make observations, to organize questions, and to work with different protocols. For example, in this case, to work about clouds, to work also with temperature, humidity, and after that to make questions and promote investigations. And the most important for the GLOB program is to send data, because all the people and all the students and teachers for all over the world, they can use this data to make their own investigations. And the final, the most important, is for students to participate in the IBSS investigation. They have a very good a webinar about this topic that is in the LAC web page in the GLOB website. Y también ustedes van a poder encontrar que tienen muchísimos recursos. Hay videos, como por ejemplo el video que hizo Marilé Colón Robles, que es acerca de las nubes, y por ejemplo cómo se puede trabajar con los chiquitos de primaria. Hay otras actividades desde NASA que también se pueden trabajar en las clases. Y esto, la importancia que tiene también, es que nosotros tenemos diferentes recursos en la página, como por ejemplo estos gráficos que ustedes acá abajo tienen el link, los cuales les explican por medio de un gráfico cómo se puede trabajar en aplicando el proceso de investigación para la investigación científica, que es uno de los pilares que tiene el programa y que tendríamos que tratar de lograr con los alumnos, porque lo importante es incentivarlos en que tengan el gusto por las ciencias. Muchas veces las ciencias parecen muy difíciles porque realmente no las entendemos, y empezar desde chiquitos con una observación de algo, a lo mejor de una hoja, de una nube, que puedo dibujarla, darle un nombre, hacerme un cuento, etcétera, etcétera, ya me va a ir familiarizando. Entonces, en esta dirección, ustedes tienen los dos gráficos correspondientes a esta ayuda, que también puede ser importante como un recurso. En the web, in this URL, you can find this two graphic or chart that explain all the process about the scientific investigation, and this is important for the GLOB program to incentivate the for students to understand to make science. And sometimes it is very difficult for students to understand about science because they don't understand. Specifically because we talk about it, but they don't make a practice about it. Acá también ustedes tienen en este sitio que yo les estoy mostrando acá, que la idea es después esto seguramente se va a publicar en la página, ustedes van a poder encontrar todos estos sitios, y acá también tienen, está en inglés, pero con un traductor, etcétera, ustedes pueden ir logrando la traducción, también acá tienen todo el proceso. Lo que digo es muy importante, en el programa GLOB también se trabaja desde lo transversal, desde un tema transversal, y ahí viene la importancia de poder trabajar desde varias disciplinas, desde varias materias. Y una es trabajar desde el inglés, entonces también tratar de que los chicos
sobre todo los que, bueno, los que no están aprendiendo inglés en muchas escuelas, está dentro del currículum oficial el aprender inglés, bueno, es una posibilidad también para que puedan trabajar el idioma. Y para los más chiquitos tenemos estos recursos que son, es lo que nosotros llamamos Globe Elementary o Globe Elemental, que son una serie de libritos con historias que son específicas relacionadas con diferentes temas. There are some resources about to work with the at elementary school. And on the Globe site, there are these different books, and there are in different languages, English, French, Spanish, y lo más importante es que con los chiquitos vamos a poder trabajar y involucrarlos en Globe a través del cuento, de los juegos. Entonces, esto está específicamente diseñado para ellos. Por otro lado, ustedes acaban de ver muchísimos recursos, ¿sí?, que quizá no se tienen tan en cuenta porque no aparecen directamente como Globe, pero son todos partners o socios que trabajan conjuntamente con el programa Globe. Y uno de ellos es este icono que me lleva a, acá yo podría hacer el link en alguno de ellos, me lleva a Globe Observer, que es una app que se puede bajar y con la que muchos quizá están familiarizados, que es para hacer observaciones desde lo que se conoce como el ciudadano científico. Entonces poder hacer observaciones de nubes, poder hacer observaciones relacionadas con áreas de cría de larvas de mosquito, para poder trabajar con árboles, y seguramente esta puede ser otra videoconferencia que demos sobre específicamente cómo trabajar con esta app. Después también tienen HoloGlob, que es otra app que les va a permitir poder trabajar desde la Tierra en diferentes, sobre todo, diferentes desastres naturales que pueden surgir. There are different, different web page that there are maybe we can relate it with Globe, but there are partners and there are a lot of information about how we can do a connection with Globe and how to deep on different topics. Y esto, bueno, no sé si ustedes pueden llegar a notarlo, pero después cuando se publique van a poder acceder. Uno de los puntos importantes que también se dio una webinar y la dio Ana Prieto, que explicó muy bien sobre el tema de la visualización de los datos, cómo se puede trabajar con estos, y esto complementa lo que ella en parte también dio. Después tienen el sitio de NASA Data, que son también muchísimos recursos para tener en cuenta y que seguramente les van a ser de mucha utilidad para llevarlos adelante. Ahora, yo quería compartirles con ustedes este, que es un recurso que voy a ingresar, es un recurso, ¿ustedes pueden ver ahora lo que yo estoy mostrando? ¿Pueden ver ustedes lo que yo estoy mostrando? Sí, Marta, vemos el logo. No sé si estás mostrando otra cosa. Estoy mostrando un sitio donde habla del tiempo. No, tenés que dejar de compartir. Entonces, y volver a compartir el sitio. Y voy a volver a compartir ese punto. Espérenme que ahora, una vez que ingreso acá... Perdón, tengo que... Ya estoy. Ahora creo que lo pueden ver. Sí, perfecto. Bueno, este es un sitio que es nuevo,
fue trabajado por, desde el Centro de Ciencia y Educación, UCAR, y tienen muchísima información. This is a new resource that is specific about the weather, but you can see that if you surf on in this site, you can access to the curriculum, to resources. Y yo ahora no puedo ir mostrándoles todo lo que hay, pero ustedes tienen diferentes actividades de aprendizaje. Acá tienen ustedes la relación con el programa GLOBE, por ejemplo, contenidos y muchísimas actividades que pueden hacer. Y esto ustedes lo pueden traducir. Yo en mi caso lo tengo ya, yo configuré mi Gmail y Chrome de tal forma que a mí con este icono yo lo pueda traducir al español. Es decir, que hay muchos métodos que ustedes pueden traducir y pueden acceder y pasar esta información en español. Entonces, sería bueno si ustedes pueden anotar ahora este título, o por lo menos este, yo se los voy a pasar ahora por el chat, ahora cuando vuelva se los paso, porque realmente es una información que es realmente muy interesante como para poder trabajar. Ahora voy a volver a, voy a dejar de compartir esto, para volver a la... Voy a dejar de compartir y voy a seguir con la presentación. Esto de estar compartiendo una cosa, pasando a otra, es un poco, no es tan simple. Perdón, A ver si... que quiero buscar la presentación que tenía antes. Acá ya la tengo. Ya la tengo, la voy a agrandar. Y ya estamos terminando. Me ha hecho un lío acá, pero ya lo voy a... Marta, fíjate que cuando vos pones compartir de pantalla te aparecen todos los escritorios posibles para seleccionar. Sí, 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 pero es que perdí justo este escritorio. A ver si lo tengo acá. Acá está, ya está, listo. Bueno, mucho de ir y volver, y eso fue lo que me complicó un poco. Pero bueno, entonces, lo más importante es que yo les quería mostrar este recurso. Y por otro lado tenemos otros recursos que se basan en lo que es la gamificación y la simulación. Another resources that we have is there are two based in the gamification and simulation.
Y si yo hago clic en estos dos, si ustedes no sé si pueden tomar estos sitios, yo voy a ir ahora a uno, pero voy a tener que volver a compartir la pantalla. Y acá está, ¿lo están viendo? Sí. Bueno, este es un sitio, también es nuevo, mediante el cual ustedes pueden explorar la atmósfera con sus alumnos por medio de un juego, lo tienen presente en diferentes idiomas, y por ejemplo, si yo paso al español, voy a poder explorar la troposfera, las capas de la atmósfera terrestre, y poder hacer una serie de actividades con la troposfera, con nubes, con cúmulos, con cirrus, etcétera, y sería idea de poder ir combinando y trabajando en estas áreas. This research is also important, and there are news, because I am talking with people that are working in UCAR, and these are new resources that are presenting, I suppose, in the next meeting in July, but they give me the possibility to show to you kind of activities. Y bueno, acá es simplemente empezar a entrar, jugar con sus alumnos, ir viendo, y son también otras formas de poder trabajar. A partir de ahí, yo creo que ustedes tienen una serie de recursos que les va a permitir poder realizar una serie de actividades que quizá no tenían presente o no tenían en cuenta que hay muchos sitios para investigar y muchos sitios para poder trabajar, y que a veces, por no conocerlos, no sabemos todo lo que podemos incentivar a nuestros alumnos para que incluso se sientan más cómodos y más atrapados para trabajar en el programa. Otro recurso que ustedes se van a encontrar, another resources that you can see is in YouTube, hay programas, there are different channels in YouTube, and one is about the GLOBE program, y ustedes pueden encontrar muchísima información, muchísimo material que también los va a ayudar en sus clases y para integrar el programa. Acá tienen ustedes un lineamiento de cómo pueden hacer para hacer la traducción de los sitios o de los videos que están en inglés, poder traducirlos en español. Hoy en día la mayoría lo puede hacer. Y es bueno, con esta ruedita de configuración van a buscar inglés generados automáticamente, después se van a ir a subtítulos que pueda aparecer automáticamente y finalmente van a ir al español. Y estos son recursos que realmente son muy importantes. I am explaining about how to translate the videos in Spanish. Y acá tienen ustedes una captura de pantalla de alguno de los videos que pueden encontrar y que, bueno, les dan mucho material para poder trabajar también en sus clases. I am showing a screen that I took from the YouTube, and you can see some of the videos that the teachers and students can see. And it will be very important to implement the GLOBE program in the classes. Y bueno, así llegamos al final. Les pido disculpas por lo accidentado que puede haber sido en algunos casos esta presentación. Bueno, pero la idea fue hacer un recorrido, poderles presentar una serie de recursos que quizá uno no los tiene en cuenta y que son importantes a la hora de trabajar con el programa GLOBE. Well, I don't know if you have any questions, but the idea, sorry about all the problems that I did in this presentation, but the idea was to present some resources or activities that you can do when you implement GLOBE at the classroom.
Y bueno, ahora si ustedes quieren hacerme preguntas, encantada de responderlas. Hola. Hola, sí. Marta. Sí. A ver, sí. ¿Qué tal? Te veo. Yo no quería preguntar. ¿Quién me está preguntando? Acá figura Martín, Sergio, ahí está, Sergio. Sergio. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En algún momento hemos intercambiado algunas palabras. Puede ser. Quería, en cuanto a los protocolos de cuerpos de agua, o sea, si son cuerpos de aguas artificiales también sirven, ¿no? Esa era la pregunta. Sí, porque a veces uno puede, sobre todo cuando trabaja con los chicos, puede ser un cuerpo de agua que sea una fuente en el colegio, o así como otros pueden tener la posibilidad de tener un río, un lago cerca, pero cuerpos de agua simplemente vamos a identificar si son naturales o artificiales. Ah, perfecto, perfecto. Porque en un colegio donde estoy trabajando justo hay un campo de golf al cual podemos, nos permiten a veces acceder, bueno, ahora en este momento no, obviamente, y a veces algunas prácticas se hacen, y tiene un cuerpo de agua artificial, y bueno, estaría bueno poder hacer esos protocolos, ¿no? Sí, lo más importante es poder trabajar con lo que tengamos a mano, porque a veces que por donde está el colegio, podríamos trasladarnos para llegar, no sé si vos estás en Buenos Aires o... Sí, Buenos Aires, sí, Buenos Aires. Podés llegarte a, no sé, al Río de la Plata o a algún otro río que haya cercano, pero muchas veces no podemos sacar a los chicos muy lejos, entonces, bueno, con lo que contemos, trabajar... Y después se aclara todo cuando nosotros completamos con metadata. Y ahí incluso tenés que ir especificando de dónde es el cuerpo de agua, etcétera, cuando mandás los datos. O sea que a Glob le interesa los datos que pueden ser de un cuerpo de agua artificial. No me imagino una fuente, ¿no? Obviamente, de un colegio, pero una fuente artificial cercana. A Glob le interesa igualmente los datos. Sí, puede ser inclusive puede ser una laguna artificial. Así que, claro. Siempre todo eso se aclara. Eso no hay problema, se aclara, pero no tiene que ser algo para impedirnos poder trabajar. Perfecto, perfecto. Bueno. Regio. ¿Quién más se anima a preguntar? En el chat, hay muchos comentarios en el chat. Dona, ¿querés leer alguno? Bueno, sí. No, son todos mensajes de agradecimiento, la mayoría. Ana pone que las fuentes de agua pequeñas también son importantes para el tema de los mosquitos. Sí. Y bueno, todos los demás son mensajes de agradecimiento. Marta, pero no sé si querés dejar de compartir la pantalla como para que puedan aparecer los videos de todos en una misma pantalla, por ahí es más fácil la conversación. Sí, pero antes de ya terminar de compartir la pantalla, les quiero dejar, primero agradecer muchísimo por la invitación a este webinar, gracias a LAC por organizarlo, gracias a Donna que me ayudó muchísimo, y bueno, y abajo ustedes tienen mis datos, como para contactarse conmigo por cualquier cosa, cualquier información que quieran, sobre todo los que están trabajando en Argentina, porque estamos bueno, representando la coordinación. Así que ahora ya dejo de compartir. Ahí está, bárbaro. Perfecto, y ahora ya estoy acá, y ahora sí, muy intrigada voy a entrar en los chats. En el chat, 41 y pico de mensajes. Así que, les agradezco muchísimo. Sé que para todos también es un tema conectarse por el tema del horario, por el tema de las obligaciones que tienen. Así que realmente les agradezco muchísimo el haber participado. La paciencia que me tuvieron con todas estas cosas de la tecnología que pueden pasar, pero vieron que uno... No te preocupes, Marta, no fue nada grave. Lo más importante es no ponerse nervioso, que todo tiene solución. Así Marta, después de 100 días estamos tan acostumbrados, nos pasa 10 veces por día a nosotros, así que tranquila. Seguramente.
Pero bueno, les agradezco muchísimo, veo que están de diferentes lugares de Argentina, de diferentes países, bueno, estoy muy pero muy contenta, y ojalá les haya ayudado a poder implementar mejor Globe en el aula, que eso, ese fue mi objetivo, y bueno, espero haberlo cumplido y que realmente les haya servido. Yo les quería contar algo que quizás las ponga contentas. Es que yo trabajo con el bachillerato internacional y mis alumnos tienen que hacer trabajos de investigación individuales. Y hace un tiempito medio como que no nos dejaban usar los datos de Globe porque son datos sacados por, recolectados por muchos chicos. Y lo bueno es que ahora han revisto eso y ahora estamos pudiendo hacer trabajos de investigación que son presentados como trabajos para ser evaluados internacionalmente con los datos recolectados a través del programa GLOBE. Así que la verdad que para mí fue genial, porque quiere decir que puedo unir los dos programas, ¿no? Qué buena noticia, Ana. Ana, te felicito, y somos colegas del Bachillerato Internacional, porque yo también doy clase, y yo también dirijo monografías de geografía, además doy otra materia del bachillerato, pero no importa, y también trato de que trabajen con protocolos en las monografías de geografía. Y para los chicos es realmente un incentivo importante. Sí, es bárbaro, pero ahora también nos dejan usar los datos secundarios, y la verdad que eso me parece genial. Pero bueno, ¿qué otra materia das, Marta? A ver si damos la misma en una de esas. TIS. Ah, mirá, TIS, ok. Pues yo doy sistemas ambientales. Okay. Estamos más o menos con la geografía por ahí. Ok. Bueno. Gracias a todos. En un par de días va a estar, pasado mañana o mañana, ya va a estar subido en YouTube. Para la gente que quiera volver a verlo, los invito a que nos sigan en las redes y en nuestros canales para que, bueno, estén siempre al tanto de todas las novedades. Bueno, saludos a Perú, saludos a Uruguay, saludos a San Martín de los Andes, a Mendoza, a Junín, a Santa Fe, a ver, sigo leyendo. A Claudia, a Caro, muchos conocidos, thank you Jan, thank you so much, thank you Jessica, bueno, a todos muchísimas gracias. Y ojalá nos podamos ver en otra oportunidad, o por medio del LAC o por medio de Argentina. Gracias a ustedes por todo. En estos días, Donna les va a estar enviando un mail con la presentación de Marta y los links que compartió Marta para que todos puedan tener la presentación para próximas consultas. Solo un pequeño comentario, me pareció súper importante, Marta, que mencionaras el tema del aula invertida, que es algo que muchos docentes hoy en día están discutiendo y están implementando, y me parece que Globe es una herramienta espectacular para empezar a trabajar con el tema del aula invertida, porque uno le da mucha libertad a los chicos de cómo involucrarse en sus trabajos de investigación, cómo apropiarse de ese conocimiento, cómo generar sus propias preguntas de investigación, sus propias dudas, su propia... Es un incentivo importante para ellos. Sí, súper, súper importante, y me parece que a veces es un poco abrumador para un docente cuando empieza a conocer el mundo Globe, porque tal vez no es fácil definir por dónde empezar, pero hoy en día, habiendo tantos recursos, y mismo hoy con clases virtuales, creo que Globe también se puede seguir implementando desde casa, se puede seguir reflexionando sobre nuestro planeta como un sistema, cómo, de hecho, qué es lo que está pasando hoy a nivel mundial con el ambiente, con las ciudades, con los animales que vuelven a aparecer que antes uno no veía. Es un buen momento para reflexionar, para ayudar a los chicos a entender un poco el mundo en el que viven y ya salir de la educación enciclopédica y lineal y pasar a algo más reflexivo y más integrado. Siempre hago hincapié en que Globe ayuda también a la interdisciplina, como trabajar con la profesora de matemática, con el de química, con el de física, con el de geografía, con los que tienen bachillerato internacional, con las materias de medio ambiente.
Y sobre todo, Mariana, a organizar, que esa también puede ser motivo de otro webinar, trabajos colaborativos. Eso, sí. Todo, eso es lo que fomenta GLOB, por eso yo digo, es un programa medioambiental, pero excelente para mejorar la calidad educativa en cualquier ámbito que estemos totalmente, trabajando. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo con vos, Marta. Me parece súper importante. Creo que el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también es un tema a conversar y a tener en cuenta. Se estudia mucho en todos los años, en muchos años del colegio, tanto a nivel primario como secundario. Yo creo que hoy en día en todos los países del mundo se toca el tema de estos objetivos. Sí, por supuesto, y es otra oportunidad más para llevar GLOB al aula como recurso de entender cómo funciona nuestro entorno y darle el lugar a los chicos, a los estudiantes para ser parte de ese conocimiento y de esa enseñanza al mismo tiempo. Sí, así es. Bueno, estoy viendo también a Raúl acá, que desde Chile, así que le mando un saludo. Bueno, si nadie más tiene ningún comentario, creo que cerraríamos ya. Les repito lo que les dijo Donna en YouTube, en nuestro canal de YouTube va a estar no solamente este webinar, sino todos los que estuvimos llevando a cabo desde que empezó el tema de la cuarentena y que vamos a seguir así hasta cuando dure, y mismo después también podemos implementarlo como una práctica general, porque creo que es un buen recurso para todos. Así que visiten nuestro canal de YouTube, los que tienen redes sociales nos pueden seguir en Instagram y en Facebook y estar enterados de todo lo que pasa, y por supuesto van a recibir el mail con toda la información de este seminario de hoy. Gracias Marta, gracias por tu colaboración, por tu predisposición, súper interesante la charla, me parece que se tocaron muchos temas disparadores de otro tipo de discusiones, pero que son parte de la discusión de la educación de hoy en día, hacia dónde tiene que ir, así que me parece súper interesante. Gracias a todos los que se conectaron, de distintos países, a distintas horas, siempre es lindo ver caras conocidas y es lindo conocer caras nuevas, así que gracias. Los que están en Argentina la tienen a Marta, para contactarse por cualquier duda o cualquier asesoramiento que necesiten de cómo implementar GLOB, y por supuesto también siempre cuentan con el apoyo y la guía que necesiten de nuestra oficina regional. Nos escriben a Donna, a mí, y vamos viendo cómo los podemos ayudar. El próximo webinar va a ser sobre aerosoles, aprovecho a invitarlos, y vamos a hablar específicamente de este fenómeno que está sucediendo del polvo del Sahara llegando hacia el Caribe y cómo entender un poco estos fenómenos climáticos y cómo ver el cambio en el cielo a partir de los aerosoles. Iba a ser el 14 de julio, pero es justo la semana de la reunión anual de GLOB, entonces lo vamos a posponer unos días, les estaremos informando cuándo va a ser específicamente, pero seguramente sea a fines de julio. En Argentina nos agarra en el medio de las vacaciones de invierno, pero bueno, los demás países no, así que seguiremos trabajando la segunda quincena de julio a pesar del receso invernal de Argentina. Les dejo un beso a todos, espero que estén bien, que sus familias estén bien, sigan cuidándose mucho, quédense en casa, y nosotros desde acá los acompañamos en la medida de lo posible. Besos a todos. Muchas gracias, chao. Que les vaya bien. Abrazo, gracias. Marta. Abrazo, Mariana, a todos. Chao, Darío. Chao, Mariana. Chao, chao a todos. Un gusto verlas.